Como ya lo había anunciado la misma escuela de suboficiales y nivel ejecutivo en cabeza del coronel Eliezer Camacho, ya la comunidad cibateña puede contar con este, el Museo de Suboficiales, que cuenta precisamente con gran valor, digamos, patrimonial en torno a la memoria de los oficiales en el país. Nos acompaña el coronel Eliezer Camacho. Coronel, ya una realidad, ya podemos disfrutar y podemos conocer un poco más de esa historia por parte de la Policía Nacional. Sí, claro que sí. Lo más importante es precisamente plasmar la historia de los suboficiales y mandos medios, nivel ejecutivo de la Policía Nacional, que ha precisamente fortalecido la estructura colombiana, ha ayudado a salir adelante las comunidades a lo largo y ancho del país. En este salón, que lo hemos inaugurado como Museo de Suboficial y Nivel Ejecutivo de la Escuela González Jiménez de Quesada, tenemos diferentes uniformes inicialmente, donde podemos apreciar los diferentes estilos que se han utilizado durante toda la época de la suboficialidad. Tenemos desde los inicios del siglo de 1910, 1930, 1950, hasta las épocas actuales. E igualmente tenemos otros elementos muy representativos, como son unas fotografías de las primeras mujeres en la suboficialidad de la Policía Nacional. Igualmente tenemos los recuentos y la historia de cuál ha sido la transformación de la misma escuela a los lugares donde ha estado. Tenemos historia de placas también de identificación en la época que la Policía Nacional estaba cercana a los partidos políticos en los diferentes departamentos y municipios. Se tiene también una muestra de estas placas, que también es bastante significativo, y otros elementos que hemos ido adquiriendo y que los mismos suboficiales y nivel ejecutivo nos van a ir aportando para poder hacer crecer este museo, que es de historia. Hay una anécdota o un elemento muy simpático, como es un cuaderno de la época para las escuelas, que el sargento mayor Torre Huertas era la portada con los niños. Era pues ese sentimiento que ha existido en las comunidades por su policía. Yo creo que esos elementos nos hacen revivir la historia y reconocer en la misma suboficialidad la fortaleza que ha tenido para con nuestras comunidades y para el fortalecimiento de la Policía Nacional. ¿Por qué es importante este espacio? Precisamente, digamos que usted reseñaba algo de ello, en el valor, digamos, patrimonial que tiene esta misma sala, refiriéndose a diversas épocas, al trabajo constante que ustedes han ejercido. ¿Cómo precisamente darle la oportunidad a los cibateños que también se vinculen y conozcan un poco más de esto? Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un grupo de proyección social que tendrá que organizar a los estudiantes, a las comunidades, para que vengan y puedan disfrutarlo. Esa es la idea de él, no solamente que quede el sentimiento en los policías, sino que las comunidades sepan igualmente la importante historia que ha tenido la suboficialidad en nuestro país, e igualmente puedan disfrutar de esta historia que es tan marcada y que sabemos la importancia que tiene la Escuela de Suboficial a nivel ejecutivo para el municipio de Cibaté. Yo creo que va a ser compartido y es para que la comunidad de Cibaté igualmente lo pueda disfrutar.